Gracias, presidente. Bueno, yo pedir disculpas porque no he podido estar en toda la presentación, pero al hilo de lo que estamos hablando y al hilo del tema que se nos ha venido a presentar, a mí me gustaría hacer algún comentario y también algunas preguntas. Bueno, en primer lugar, a mí me parece que mientras la política agraria se limite a distribuir ayudas en dinero público, no vamos a resolver el problema de fondo. Y ya sin entrar en la cuestión de lo injusto y de lo mal repartidas que están esas ayudas, creo que hay un tema que tenemos que decir claramente, que el dinero público que se da a los agricultores y agricultoras en realidad no es para los agricultores y agricultoras, es para poner materia prima barata en manos de una industria y básicamente que va a beneficiar a la gran industria agroexportadora. Y yo creo que eso hay que decirlo claramente, porque lo que le estamos diciendo a los agricultores y agricultoras es, señoras, señores, ustedes trabajen prácticamente gratis, porque los precios que van a tener sus productos en el mercado son nada. Prácticamente nada, y ustedes van a trabajar gratuitamente. Y luego vamos a ver si hay dinero público para compensar mínimamente ese trabajo gratuito que ustedes van a hacer, o casi gratuito. Entonces, en esa tesitura, que es lo que se está percibiendo en el campo, lógicamente no hay relevo generacional. Y claro, hablamos de población agraria envejecida, hablamos de que los campos se vacían, evidentemente. Y la pregunta que quiero hacerles a ustedes es, ¿qué razones técnicas, científicas hay para que no se pueda poner en el centro de la discusión precios que cubran los costes y el trabajo de producción? Porque estamos engañando a la sociedad. La sociedad está pagando doblemente. Está pagando la alimentación a un precio determinado y está pagando con sus impuestos que esa industria tenga materia prima barata. Y yo creo que hay que hablar claramente. Ya está bien, porque estamos francamente hartas de escuchar siempre lo mismo. Yo quiero que me expliquen cuál es el problema para que no hablemos desde la política de precios que remuneren el trabajo campesino y de instrumentos para regular producciones y mercados. Y vamos a decirle a la población la verdad y luego con su voto que decida qué política quiere. Me parece que sería lo justo. Gracias.